Hola chicos, ¿cómo están? ¿Me pueden confirmar si me escucha en el chat o por audio? Se oye fuerte y claro. Súper. Entonces vamos a comenzar con el chat de BCXP Corner. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo, ahí ya pueden verla, ¿cierto? Sí, sí. Dale. Entonces, como ya les dije, bienvenidos al espacio de BCXP Corner, Brand and Customer Experience. Lo que pueden esperar de este chat es aclarar algunas dudas, sobre todo porque es un área nueva. Entonces, le estamos dando mucha forma desde hace aproximadamente un mes, 2 meses. Y bueno, ¿qué es lo que hacemos? Es asegurarnos de que la esencia, la promesa, los valores y todo lo que nuestra marca representa cobre vida por medio de la experiencia que brindamos en ISEC. El equipo se conforma por Martín, quien es el UR Director, Wilson, que es el Digital Marketing Director, y por mí, Annie, que soy MCVP BCXP. Entonces, ¿cuál fue la evolución que sucedió en ISEC en Colombia en términos de generar un nuevo departamento? Y pasamos de tener 2 DXers que estaban en productos. Will estaba en DX para GT y GE, y yo estaba dentro del equipo de GB, y de un UR bajo el departamento de PR a convertirnos en un Brand and Customer Experience Corner. Entonces, como ya les mencioné, yo trabajaba únicamente para las áreas de IGB y OGB, y Will se dedicaba para IGE, IGT, OGE y OGT. Entonces, esto funcionaba muy bien porque estábamos dentro de los productos, sin embargo, al momento de la creación de campañas era cuando venía el problema. Entonces, ahora tenemos un corner que es transversal a todos los departamentos, no solamente se dedica a trabajar con las operaciones, sí son nuestro foco, sin embargo, también estamos trabajando con PD y con PM en admisiones, y es muy importante para que nuestra marca se vea como una misma y no haya diferenciación en las campañas. Es el corner responsable de analizar el mercado a nivel local y nacional. Esto para tomar decisiones inteligentes y que todas nuestras estrategias estén dirigidas a los públicos a los que queremos llegar y no únicamente a todo lo que veníamos escuchando de muchas generaciones. Tenemos la posibilidad de poder testear nuevos nichos en el mercado dentro y fuera de universidades. Esto quiere decir no que nos vamos a ir de las universidades, sino que vamos a llegar aún a más personas por medio de otro tipo de mercados. Algo muy importante que está pasando con universidades, están utilizando también otros medios como los canales digitales de las universidades. Entonces es por eso que UR también está dentro de este corner para que todos los mensajes que enviemos sean estandarizados. Y asimismo, no solo para los jóvenes, sino también para la atracción de enablers y que ellos empiecen a confiar en la marca que somos como ISEC. También lo que estamos haciendo es el envío del mismo mensaje por públicos digitales y físicos. Ya no hay una diferencia, o es la idea de este corner, que no haya una diferencia entre las campañas y estrategias físicas como las que teníamos en la web y en nuestras redes sociales. La idea es que todo esté alineado, sí son diferentes canales, sí van a diferentes públicos, tal vez deban llevar un mensaje específico para cada uno, pero debe haber una coherencia en la estrategia que nos inventamos para llegar a más personas. Asimismo, es la generación de estrategias de soporte de conversión y no solo de pre-attraction y attraction. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Únicamente estábamos trayendo personas, pero la idea de esto es que, uno, sean más enfocados para que la attraction y el conversion rate mejoren, y dos, generar el material necesario para que logremos hacer que la conversión suceda. Entonces, no solo estamos enfocados en traer gente, en traer jóvenes, en traer empresas, sino también en que se convierta. Y esto lo hacemos en sinergia con operaciones. Entonces, aquí entendemos que operaciones y BCXP deben trabajar como un mismo equipo, ya que ambos se necesitan para complementarse. Algo muy importante de este análisis y por qué la evolución es porque nos dimos cuenta que no solamente necesitamos atraer gente, sino también generar experiencias y qué es lo que vendemos.
Entonces, si nosotros generamos buenas experiencias, tenemos mejores personas que nos van a recomendar, nos van a traer a más personas y al mismo tiempo no van a ser detractores, que es algo de lo que podemos enfrentar muchas veces en AISEC. Entonces, así como nosotros estamos trabajando con operaciones, operaciones tienen que trabajar con nosotros para brindar las experiencias que estamos prometiendo al momento de generar una venta o de hacer publicidad. ¿Qué hace el área? El departamento de CXP está conformado por un TL, un Digital Marketing y un UR para así asegurarse de que la esencia de la marca, su promesa de valores, se materialicen a través de la experiencia que brindamos. Buscamos asegurarnos de que todos conozcan cómo representarnos como un mismo AISEC en Colombia. Esto es muy importante porque a pesar de que somos una entidad, somos AISEC. Entonces las personas deben de ver una coherencia en todo lo que encuentran en internet, en otros países, y debemos asegurarnos de que nuestros productos sí estén cumpliendo con esa calidad y esa promesa de valor que siempre prometemos. Se encarga también de crear las estrategias para llegar a cada vez más personas impactadas por medios de canales físicos y online. Entonces, ¿cuáles son las tareas específicas que en este momento como team leader del departamento tengo? Es liderar el equipo de Brand and Customer Experience, liderar el manejo de marca en el equipo y la entidad, liderar la creación de campañas y estrategias con todos los departamentos y sinergias. Como ya les comentaba, no únicamente con operaciones, sino también nos estamos enfocando mucho en PD para volver a reforzar nuestra marca y tener esos aliados que nos caracterizan, y también con PM para atraer todo el talento que queremos de Colombia. También hacemos el track del progreso de los productos en el mercado, esto para ver en qué podríamos estar mejorando. Obviamente en demasiada sinergia con operaciones, como ya les dije, tenemos que actuar como un mismo equipo, porque si no lo hacemos, vamos a estar trabajando para diferentes puntos. Analizamos el mercado, el entendimiento y la creación del buyer persona, así como la creación de estrategias para cada una. Esto quiere decir que no únicamente nos vamos con los datos que ya sabemos que funcionan en AISEC y que probablemente funcionen a nivel global, pero tenemos que realizar un análisis efectivo de qué es lo que está pasando en Colombia. La realidad de Colombia claramente que nos afecta, pero al mismo tiempo tenemos oportunidades de cómo vendemos no solo para Youth, sino también para Enablers. Manejar al equipo de Yes This Coach de BCXP, manejar la relación con la agencia digital encargada del lead nurturing de la entidad. Entonces, a partir de diciembre, firmamos un contrato con una agencia digital llamada Snap, quienes nos están haciendo la estrategia de lead nurturing. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros podíamos atraer a mucha gente por medios digitales, sin embargo, no se estaba convirtiendo. ¿Por qué? Porque es un proceso mucho más tardado, al cual las entidades no estaban acostumbradas a brindar la información necesaria para este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque venían un poco más desenfocados. Probablemente sabían que querían irse de voluntariado, pero no tenían ni idea de qué era AISEC, de cómo hacerlo, de que tenían que hacerlo por medio de diferentes proyectos, ta, ta, ta. La idea es que con esta estrategia logremos convertir mucho más, logremos mejorar nuestro conversion rate y logremos empezar a controlar de dónde llegan como las personas enfocadas. Entonces, esta agencia nos hizo ya el flow, el contrato está firmado hasta el mes de julio y la idea es que durante estos primeros 2 meses se vea el reflejo y las entidades empiecen a invertir también ellas desde su cuenta. Por otro lado, este lead nurturing no va a chocar con el lead nurturing que tenemos de Expa, porque la idea es suplir los leads que nos llegan por Facebook, van a ser quienes tengan el lead nurturing de la agencia digital, y lo que llegue por Expa es todo lo que va a llegar por universidades, todo lo que va a llegar por referidos y todo lo que llega orgánicamente. Entonces, la idea de esto es que el lead nurturing que tenemos en Expa, uno, no se puede eliminar, pero sí podemos modificar las plantillas. Entonces, vamos a tener el mismo lead nurturing. La idea es que se empiecen a convertir de la misma manera todos. Después, optimizar las experiencias basadas en el nuevo Customer Flow con operaciones y proveer el material necesario para completar el Customer Flow. Entonces, no solo entramos, como ya les dije, en las partes de pre-attraction y attraction, sino vamos a identificar de qué manera en todo el Customer Flow por medio de materiales y estrategias podemos hacer que se cumpla. Las sinergias más importantes, como ya les he mencionado, es operaciones. IAM, quienes nos hace que toda esta magia funcione y se haga posible. ¿Por qué? Porque con IAM trabajamos
la parte visual de cómo vemos que nuestras estrategias se vean o los flow, y ella es quien nos hace todas las conexiones, nos ayuda a entender de qué manera podemos optimizar mejor, podemos entender análisis de los rebotes que tenemos en la web, cómo podríamos tener más, cómo hacerlo más rápido, cómo hacer procesos más rápidos, cómo los formularios que estamos pidiendo no están cansando a nuestros clientes y demás. Una sinergia muy importante es con PM, COM y Audi, ya que ellos nos ayudan a bajar las estrategias a nivel local, con PD para la atracción de empresas y cómo reforzamos sobre todo nuestros productos de ICX profesionales y sobre todo con finanzas, porque finanzas es quien nos da el presupuesto. Una vez que nosotros analizamos como los ROI y cuánto nos cuestan los leads y toda la inversión que estamos haciendo en la agencia digital, es cuando obtenemos más presupuesto. Y ahora, el current state, en este momento, como ya les mencioné, estamos en este proceso de transición. La verdad, la red lo tomó bastante bien. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es basarnos mucho en educación. ¿Por qué? Porque la educación es lo más importante para que las entidades empiecen a performar. Entonces, los ciclos de educación están muy enfocados en todo lo que es nuestra marca y ventas. ¿Esto por qué? Porque si generamos una venta efectiva, puede que tengamos muchos más opens enfocados. Campaña de admisiones con un 75% de control en opens. ¿Esto qué quiere decir? Que solo el 25% están entrando por referidos. Y no está mal que entren por referidos. Sin embargo, nosotros, si tenemos control de esos opens, podemos hacer crecer o disminuir la meta. Tenemos ya la creación de estrategias de operaciones todo el semestre. La idea de esto es que lo vayamos trabajando mes con mes con las entidades para ir reforzando cómo se ve de manera local. Lo que hacen las entidades es adaptar el contenido y adaptarlo a el mercado que ellos tienen. Educamos a la red para realizar sus customer persona. Como ya les comenté, en febrero la idea es que esto ya funcione para que ellos entiendan su mercado y logremos tener estrategias mucho más efectivas. Controlar el porcentaje de contribución de opens para mejor conversión. Y ahorita con Digital Marketing y con UR van a ver cuáles son los porcentajes y cómo hemos ido mejorando en esto. La agencia digital Snap con Lead Nurturing montando para convertir todo lo digital. Como ya les dije, esto ya está montado y a partir de esta semana se empezó a probar. Entonces, es un avance importantísimo para YSEC en Colombia, porque nos dimos cuenta que a veces es necesario salir con externos que son expertos y nos puede salir muchos mejores resultados si logramos atrevernos a eso. Entonces, a largo plazo, si me atreven a decir, yo sí creo que la relación con agencias digitales o con externos debe seguir. ¿Por qué? Porque nos facilitan a nosotros, nos hacen estar más enfocados en analizar nuestro mercado para que estas estrategias sean efectivas. Estamos haciendo como el showcasing para PD. Esta va a ser una de las apuestas que tenemos a nivel nacional. Muchas veces no podemos controlar lo que sucede a nivel local, pero si tienen mucho más soporte nosotros, de los coach, de los EST, probablemente puedan salir proyectos mucho más enfocados. Buen posicionamiento en universidades, un buen posicionamiento en redes sociales, y lo que tenemos que hacer en este momento, una de las apuestas de febrero y de marzo, es mejorar lo visual de web. ¿Para qué? Para que las personas, como ya les dije, se conviertan muchísimo más. Y los siguientes pasos son, ahí está aquí en Colombia Educado en Marca, un departamento tomando decisiones con datos, como ya les dije, si nos vamos a basar demasiado en analizar nuestro mercado y no simplemente irnos por intuiciones o por cosas que nos han heredado otras generaciones, ya que uno, nuestros públicos están cambiando y dos, las realidades de nuestros países también cambian. El análisis de mercado a nivel local, esto hace mucho más estratégicos a los comités. Posicionamiento con real-time marketing, ¿esto qué quiere decir? Apuestas innovadoras, no quedarnos con solamente ads, no quedarnos solamente con BTL, sino buscar de qué manera vamos a innovar y cómo vamos a ser disruptivos. Crecer estrategia de atracción para ICX. Como ya les comentaba, con PD hay una apuesta muy grande, entonces lo que queremos hacer es tener mejores aliados para que más empresas logren confiar en nosotros y mejorar nuestra estrategia de fidelización. Martín. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, les voy a presentar UR. Entonces, lo que ha sido este año, lo que ha sido este año. Evidentemente, bueno, UR, para entrar en contexto, como decía Dani, es un área transversal. Entonces, tiene que responder a varias sinergias. OGV, OGV, OGP, IGP, PM. Y digamos que eso hace que la articulación sea muy buena. Entonces, vamos a empezar por el JD. Ay.
Anin, ¿será que le puedes dar clic? Listo, entonces el JD del rol de UR es el responsable de la ejecución de los comités de las relaciones secretarias de ASU en Colombia. Es encargado de ir go to market en los mercados universitarios y también pues el encargado de fidel, o sea, como de hacer los convenios con las universidades, ¿sí? Entonces, eso principalmente de dirigir y liderar la red hacia un punto. Entonces, digamos que los medibles en este momento, hay varios, pero puse dos importantes, asegurar el posicionamiento de la marca de diseño en nuestras universidades y crear junto con nuestra BCXP y los oferentes, en este caso Snyder y Sara, el attraction y el brand advocacy para las universidades, ¿sí? Entonces, también es un área que, lo que les decía, responde mucho a muchas áreas. Entonces, lo que tiene que hacer y pasar acá es que funcione muy bien con un sistema claro. Entonces, check. Está el JD. El current state. Uy, qué pasó, se me desorganizó. Listo. El current state, bueno, entonces pues digamos que el área estuvo muy orientada al análisis de datos. Entonces, cada mes nosotros hacíamos un análisis de dónde venían las universidades, de los opens de las universidades, de dónde venían los approved, de qué carreras, de qué semestres, de qué años, hasta nos estábamos metiendo mucho en todo el tema de mirar qué persona de verdad está consumiendo nuestro producto. Enfoque en subproductos para la atracción de IPs. Entonces nosotros nos dábamos cuenta. Sí, por favor, ahí se escucha un poco. Bueno, entonces nosotros nos dábamos cuenta que nosotros teníamos que hacer un attraction súper enfocado para los productos. Entonces, los productos tienen sus productos, valga la redundancia, y en ellos nosotros teníamos que enfocarnos. Entonces estaba, por ejemplo, no sé, teaching para OGT, BA para Emprendedor Global, también para teaching. Entonces, a partir de ahí empezamos a segmentar qué carreras le servían a qué subproducto y de qué perfil. Entonces, de cuántos años, que si tuvo experiencia laboral, que si tiene conocimiento en inglés, todo ese tipo de cosas. Entonces empezamos a mirar de verdad quién tomaba nuestro producto. Nosotros manejamos en ese momento un modelo para presentar reportes nacionales a las universidades. Es algo que nosotros tenemos que empezar a mirar como lo que estamos haciendo con las universidades. Entonces, en este momento se fue, hicieron showcase en una universidad. La idea es que lo ganen más para tenerlo en cuenta. Otra cosa, pues entender los productos e identificar oportunidades para cada uno de ellos. Entonces, en esta parte lo que nosotros hacíamos era tratar de mirar qué materias se pueden homologar con qué producto de ISEC, ¿sí? Entonces, más adelante les daré una breve introducción y unos datos que les pueden servir. Y pues, digamos, la co-creación de dinámicas con los productos, y pues ahí le pongo también pie. Porque eso es súper importante por lo que les decía. Entonces, el rol del UR Director tiene que estar muy enfocado a organizar muy bien su tiempo y sobre todo tener dinámicas para poder responder a todos los a todos los productos y a todas las exigencias que pues demanda el rol, por lo que les decía. Entonces, check, vamos a seguir viendo current state. Esto fue lo que es nosotros lo que yo bajé a la red durante este semestre, el tiempo que llevo. Entonces, ya la red empezaba a identificar, yo empecé a identificar junto con algunas personas de qué se trataba, digamos, el rol de UR, y traté de esclarecerlo y traté de ponerlo claro, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, es como un flow. Parte virtual y parte física, entonces, mailing, no sé, apariciones en Facebook, en el Facebook de las universidades, actividades BTL, charlas, info sessions, también saloneos, todo, ¿sí? Entonces, yo puse ahí unas cosas mínimas que deberían pasar a cada uno de los VPs. Entonces, si yo generaba posicionamiento a las universidades, independientemente si fuera virtual o físico, iba a dar alcance. El alcance se nominaba como alcance, pero digamos, era la parte de opens. Entonces, el semestre pasado, nosotros teníamos una contribución. Entonces, para OGV, nosotros teníamos que aportar el 45% de los opens que vengan en total. De OGV, el 40%, de OGT, el 50%. En este momento, esos valores cambiaron. De OGV es el 50, de OGV también es el 50 y de OGT es el 40.
Entonces, empezó a mejorar, digamos que en toda esa parte empezamos a esclarecer esos puntos grises que habían. También la conversión, pero veámosla desde una parte como contribución. Entonces, acá lo que nosotros hacíamos y lo que yo bajé es que los VPs de UR se empezaran a empapar un poco más de los productos y empezaran a entender cómo funcionaban ellos, sin decir que ellos hicieran parte ¿de qué? De contactar y de venderlo como tal. Sí, solamente que se interesaran en qué análisis de datos podían llegar a analizar y qué podían ver de las partes de conversión. Como también esta parte de conversión iba enfocada a qué tan enfocado iban los opens. Entonces acá el 40% de los approved de OGX tenían que venir desde universidades. Esto como lo miraba yo desde Atlas, desde legalización en el espacio de finanzas. Y por último, también le puse una parte de CRM, que era reporte de impacto, análisis y pues relación como tal, ¿sí? Entonces, este fue el flujo que yo manejé. Entonces, si se dan cuenta, literalmente era un flujo que yo traté de esclarecer para cada una de las partes que me parecen a mí importantes como director de UR. Entonces, si yo generaba posicionamiento, iba a generar Open. Si generaba Open, iba a generar Approved. Si generaba Approved, tenía que demostrárselo a la universidad. Y pues por eso iba a ser un buen CRM. Check. Como les decía, digamos, esto es un panorama más o menos de lo que fue la gestión de UR en el primer semestre. Esto principalmente estaba hasta septiembre, digo, hasta noviembre, más o menos. Entonces, acá, digamos, se cumplió con el 103% de los Open, 145 con el Open de OGX. Y contribución de opens totales a todo GX fue el 120. Acá resaltar que el más del 70%, más del 60-70% de los opens de OG y de OGT iban súper enfocados a los subproductos. Entonces le llegábamos a las personas que literalmente tenían que llegarle las oportunidades como tal, ¿sí? Entonces, eso fue súper bueno, es un buen discipline. De OGB no tenemos como por el formulario de qué de ISEC en Colombia, poder esclarecer de qué perfiles, de qué carreras están llegando. Entonces ahí para que lo vayan anotando también puede ser una parte importante para que en su proceso de aplicación para empezar a mirar ese tipo de análisis de datos. Check. Esto también son las contribuciones de Approved. Entonces logramos hasta, sí, esto es hasta noviembre, diciembre, logramos el 100% de la contribución, o sea, del 40% logramos el 100% de la meta. La contribución de OGI fue también del 170%, la contribución de OGT fue del 110%, y pues en total se logró como con la meta total, que era alcanzar el 40% de los approved totales de OGX desde que vinieran de universidad. Sí, la idea era esa, que el 40% de los approved de OGX vinieran desde las universidades. Digamos que siempre la cumplimos durante esa época. Entonces, check. También por ese lado. Puedes darle al siguiente, Ani. Y para la parte de posicionamiento, empezamos a, como yo les dije, yo empecé a evaluarlo y pudimos tener estos datos. Tuvimos 279 apariciones virtuales en las universidades de Colombia. Físicas tuvimos 489 para un total de 768 apariciones en las universidades en 3 meses. En este punto también les quería decir cómo tuvimos alcance en más de 385 universidades en Colombia a las que les llegamos a todo, ¿sí? Formalmente tenemos presencia en 180 universidades, de las cuales 80 con 80 tenemos convenios. Siguiente. Y pues acá ya viene una parte súper importante, y es que esos convenios a nosotros que nos dan. Los intercambios que pagan las universidades ADC en Colombia por convenio. Entonces tenemos que 145 approved vienen de UGB. Esta parte me toca verificarla, pero ya llevo como aproximadamente un 70% de la parte verificada para que lo tengan en cuenta. OGT 23, OGI 25, IGT tienen 19 IGTs en las universidades de Colombia, tienen aún 6 GBs que reciben por convenio, y 152 millones 500 de pesos, 152 millones 500 mil pesos entran a los comités locales por las universidades. No son euros, sino son pesos colombianos. Para un total de universidades o sea, de todos esos, son 38 universidades las que aportan a ISEC en Colombia con intercambios de esa manera y con el dinero. Aunque podrían ser más,
Ya lo diré en los next steps. Entonces, ahora sí, next steps, un enfoque a productos por entidades. Entonces, súper importante acá la parte de analizar muy bien el mercado de cada uno de los comités locales que ustedes van a tener como foco o no foco, también analizarlo muy bien. Digamos que las realidades sí cambian mucho de una parte a otra, entonces tratar de analizar mucho, mucho esa parte de productos y más de esos subproductos. Plan de atracción con base en herramientas y plataformas, entonces digamos que esto ya es como un tema de corner de BCXP, de tratar de tener un poquito más de datos, pero más que datos, convertirlos en información, información importante, y que la información, pues, poder tomar decisiones. Entonces, a veces podemos mejorar en ese tipo de toma de decisiones a partir de más y mejor información. Estrategia de soporte equilibrada con productos. Entonces, esto era lo que yo les decía. Tratar de tener alineación en todo el tema de sinergias con los productos para que se den efectivamente. Entonces, ya con el corner de CXP, se baja el mismo mensaje tanto en las universidades como en redes sociales. Entonces, tratando de mantenerlo. Nosotros lo empezamos a implementar ahorita, pero pues la idea es seguirlo manteniendo. Potencializar la atracción de IGT IGE. Entonces, era lo que les decía. Digamos que el área de UR pasó a ser parte de PR como tal, pero en las entidades se dejó mucho el tema de ventas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Que se hacían muchas ventas, pues se hacían ventas acá en la oficina nacional para temas de OGV, de OGX principalmente y de IGX en algunos casos, pero la red de UR de SEO en Colombia, digamos que no tiene ese KM de ventas, ¿sí? Entonces, la idea es como impulsarlo un poquito más, darle ese plus, no, yo creo que no solo a la red de UR, sino a la red de SEO en Colombia, falta impulsarla mucho en temas de ventas. Y volver a hacer que todas las personas sepan vender todos los productos. Entonces, ahí por ese punto, check. La parte de showcasing, entonces, yo creo que una de las partes más importantes que nosotros tenemos que empezar a mejorar es hacer showcasing, una estrategia de showcasing específicamente para universidades. Entonces, que mostrar el valor que nosotros estamos dando a las universidades, porque a veces ellas no lo saben y no lo tienen en cuenta. Entonces, hacer una estrategia de showcasing clara y fuerte y robusta que nos permita impulsar las relaciones universitarias. Material exclusivo para universidades, de attraction también, y también de qué productos ofrecemos y qué beneficios les podemos dar a ellos. Mercadeo para estudiantes, o sea, analizar, bueno, primero que acá es como hacer que las personas entender cómo poder realizar buenas encuestas de mercadeo. Saber a dónde llegar, cuántas están bien, cuántas están mal, qué fiabilidad tengo de ese estudio. Y después de eso, vamos al siguiente punto, que es un análisis e implementación de estrategias enfocadas en segmento de personas. Entonces, ya tenemos, nosotros por plataformas, desde ayudar, podemos sacar información de qué carreras, de qué perfiles, de qué universidad, de qué parte del país, si es de un semestre, si habla inglés, si no habla inglés. Pero ya tenemos que empezar a mirar en personas. Entonces, ¿qué significa eso? Si ustedes, hay segmentos de personas que son amigos, que quieren ir a tomar su intercambio, hay tipos de personas, perfiles de tipos de personas que son un poquito más profesionales, hay también personas que, no sé, son más románticos, como nos mostraron en algún punto, un ejemplo. Hay personas que simplemente quieren cambiar el mundo y hay personas que simplemente no saben nada. Entonces yo creo que empezar a hacer ese análisis subjetivo de las personas y ver a qué personas en verdad le estamos llegando, pero que no podemos sacar de plataforma, sino preguntarles a ellos. Eso sería una buena estrategia. Y pues la última es la estrategia para KM de convenios. Súper importante acá, decirles como en la Oficina Nacional tenemos algunos archivos, ahí está en la base de convenios desde, si no estoy mal, desde el 2017-2, pero hay muchos que están perdidos, ¿sí? Entonces, la idea es hacer una estrategia para que puedan de pronto los comités locales no perderlos o bajar o hablar con jurídica para que no suceda. Es algo que toma bastante tiempo, pero porque no es, digamos que es también parte de jurídica, pero sí depende mucho de nosotros como Ibarra Directo bajar la información a las diferentes sucursales de Colombia, las entidades como los comités locales, para poder tener claro ese KM de convenios y que todos tengan claro
qué es lo que deben cumplir frente a las universidades, porque a veces el desconocimiento hace que se incumplan los convenios, pues, las cosas, y que se dañe la relación, y pues la universidad no va a decir, hey, pues me incumpliste, y uno no puede decir, no, pues que yo no sabía, pues. Digamos que ese tipo de cosas es súper importante ahí para los next steps. Y ya, entonces ahí traté de dejarles como súper claro todo el current state, que se venía haciendo, qué se hizo, qué no se hizo. Y ya, pues ahí están los next steps que yo creo para qué, para el rol. Ya. Listo, chicos, entonces ahora les voy a pasar a explicar toda la parte de digital marketing. ¿Vale? Next, por favor. Listo, entonces como tal, digital marketing es el responsable, pues, de toda la parte del apalancamiento de las estrategias digitales a través de los canales de DSIG en Colombia. Y también, pues, de manejar una sinergia dentro del corner de BCXP, como ya lo explicaba anteriormente Ani, y la forma como entra también a trabajar todo el papel de Martín desde Relaciones Universitarias. También es como tal responsable de ejecutar esas estrategias de contenido para decir en Colombia a la mano de la red, proveer esos lineamientos a la red con el fin de capitalizar nuevos mercados por fuera de las universidades. Y esto también pues implica la nueva apuesta de los VPs Marketing al día, que es abarcar pues esos nichos no universitarios y toda la parte del physical marketing, physical attraction. Y también, como tal, de toda la parte del community management dentro de todos nuestros canales digitales. Listo, entonces, dentro del current state, Ani ya les he explicado un poquito cómo había sido la parte del cambio dentro del rol de DX, tanto para GTG como para GB. Entonces, evolucionamos estos dos roles, los centralizamos en un mismo digital marketing con el fin de que se siguiera conservando también el mismo equilibrio entre la misma promoción de los productos. Entonces, actualmente estamos manejando toda la parte de estrategias en canales digitales. Anteriormente nosotros habíamos elaborado como tal una planeación de campañas mensuales tanto para GB como para GE, que abarcaba todas las campañas hasta el mes de enero. Debido como tal al cambio, en estos momentos nos encontramos nuevamente en proceso de volver a realizar la planeación de estas campañas para que estén alineadas también frente a lo que la entidad en estos momentos está necesitando en términos de atracción. ¿Sí? Ani también les está hablando un poco del trabajo que está realizando toda la agencia que nos está soportando ahí en Colombia. Entonces, también pues hemos nutrido un poco toda la parte del lead nurturing desde el momento en que iniciamos como tal con el trabajo de la agencia. Entonces, pues ha sido un trabajo que ha sido muchísimo más de la mano por la parte de la BCXP, pero pues que también en cierto punto va a necesitar muchísimo soporte de digital marketing, sobre todo cuando implique todo... implique suplir a la misma agencia que nos está soportando con contenidos como blogs y todo lo que involucre el attraction hacia pues, las personas interesadas en nuestro producto. Actualmente también se encuentran, digamos, por la parte de GTG, pues cuando yo me encargaba específicamente de los productos, decidí tomar la iniciativa de crear unas marcas que estuviesen alineadas, yo creo que ya las conocen, pues el público externo, para aprender a identificar un poco más en qué consistía un producto de OGT, OGE, y qué era un GT y un EG, que son Impulsa, Globaliza, Colombia Aprende y Colombia Profesional. Actualmente, pues esas marcas también continúan en proceso de posicionamiento. Entonces, también toda la parte, como ya les venía comentando, BCXP Corner Support. Entonces, ¿de qué forma el MC Digital Marketing empieza a trabajar de la mano con el MC UR Director? Para empezar también a determinar cuáles son esos lineamientos a la red, debido a que también la red llegó a chocar al principio un poco al entender que las responsabilidades, al tratar de entender cuáles eran las responsabilidades de cada uno. Obviamente, pues, en términos de atracción física, generalmente UR siempre ha sido muchísimo más fuerte en los últimos 2 años, desde que pasó a evolucionar el rol a toda la parte de desarrollo creativo. Por consiguiente, pues entonces ellos en estos momentos se encuentran en ese proceso de adaptación como tal al rol y entendiendo de qué forma pueden tener ese mismo acercamiento
a partir de otros espacios diferentes a universidades. Podemos estar hablando de institutos de idiomas, podemos estar hablando de centros comerciales, espacios abiertos, congresos, conferencias de emprendimiento o cualquier espacio en donde nosotros podamos dar a conocer la marca de ISEC y poder dar a entender cuál es como ese value proposition de cada uno de los productos que ofrecemos. También en estos momentos nos encontramos como dice ICX Improvement en términos de attraction también, que va muy ligado a la parte de POP Strategy. ¿Por qué? Porque lo que nosotros, por ejemplo, buscamos con PD y muy soportado también para el producto de IGT, es empezar a generar esos contenidos digitales para poder generar muchísimas más empresas que se puedan convertir finalmente en nuestros aliados. ¿Por qué hablo de POP Strategy? Porque con PD en algún momento llegamos al punto de todas esas campañas que se lanzaran o esas estrategias digitales que se pudiesen lanzar debían terminar como tal en el Partners Opportunity Portal, ¿sí? Para empezarlo a manejar muchísimo más. Y por otra parte, toda la parte del Networking Management. Anteriormente, no pues existía como tal el manejo de la red, pero la responsabilidad era dividida tanto por la parte de GB como por la parte de GTG, tanto Andy como yo manejamos la red, pero en este caso yo la estoy manejando pues desde mi rol de Digital Marketing. El lineamiento viene directamente desde el MC Digital Marketing Director. Por otra parte también, en términos de contribución, entonces en un principio se manejaba como tal una contribución del 30% para todos los productos. Y en estos momentos, pues tenemos una división de 30% por la parte de Digital Marketing y un 25% para todo lo que implica marketing en general, que pues haría alusión a los Celsius. Clic. Bueno, y en términos de Next Steps, entonces, en primer lugar, toda la parte de refuerzo y manejo de la red. Como tal, pues es una red en teoría nueva, o más bien evolucionada, que pues todavía necesita recibir muchísimo soporte para poder continuar evolucionando en el mismo rol y poder tener muchísima claridad en el contexto de cómo soportar a los productos de las entidades locales. En segundo lugar, entonces se enfoca a productos y a entidades. Hay una apuesta que tenemos en estos momentos y es de qué forma vamos a centralizar esos esfuerzos desde ahí en Colombia a pues, ciertas entidades y ciertos productos foco, en sinergia también con el MC, perdón, con el VP Marketing. Entonces, la idea es como manejar corners pequeños que permitan apalancar las estrategias entre las entidades locales, pues que en estos momentos son como, por decir así, top suppliers de contribución dentro de las metas de los productos. Como tal, un plan de acción con base en herramientas y plataformas, porque lo especifico así, creo que hasta el momento las planeaciones se han dado específicas, pero en términos de distribución dentro de las herramientas, plataformas por donde difundimos la información, no ha sido específicamente planeada. Entonces, la idea es empezar a trabajar en eso. Y que la idea es que lo podamos empezar a trabajar en este momento de la mano con los ESTs especialistas de Digital Marketing. Y pues que también sea algo que pueda ser, pueda perdurar como tal con la siguiente persona que pueda tomar el rol de Digital Marketing dentro del MC. También, como tal, estrategias de soporte equilibradas con productos. Entonces, digamos que en algún momento se llegó a pensar que el hecho de centralizar todos los productos en una sola persona para términos de attraction, pues podía ser como pues, una carga de trabajo. Pero la idea es que esa misma estrategia que se establece para ciertos productos, independientemente si son foco o no, se pueda definir para todos los productos que corre ISEC en Colombia. ¿Cómo? Pues a través de los diferentes canales, Facebook, Instagram, LinkedIn, inclusive a través del alcance que tenemos como Google, con Google AdWords. Actualmente nosotros pues tenemos aproximadamente $10,000 mensuales por inversión por una iniciativa que se tiene con Google AdWords, donde Google, se llama Google Trends. Google lo que hace es que apoya ONGs y pues les da como tal este presupuesto mensual para poder tener alcance. ¿Qué pasa con este alcance? Este alcance se genera principalmente dentro de los buscadores web. Es decir, yo entro a Google, pongo ISEC y si aparece como ISEC anuncio, es porque el ad está funcionando para apalancar
ciertas campañas que se ejecuten. Como tal, en ese momento también, pues digamos que es una de las apuestas que teníamos en términos de análisis con la agencia de publicidad. Entonces, está como en stand-by, pero la idea es que vuelva a funcionar perfectamente para que podamos tener más alcance dentro de los mismos buscadores. Por otra parte, entonces, la potencialización de la traction tanto de IGTV de IG. Entonces, aquí vuelvo a lo que les hablaba del tema de soporte a aliados también. Digamos que todo el enfoque del semestre pasado estuvo muy puesto sobre los productos altcoin profesionales, tanto UG como UGT, porque pues yo creo que para nadie es un secreto que la apuesta de GTIG es un poco más complicada, pero pues no es imposible, igual vamos a seguir trabajando este semestre, pero lo ideal es que esos dos productos puedan de verdad ser foco de estrategias, sobre todo para apoyar toda la parte de partners. Una estrategia de showcasing, porque también ha sido uno de los cuellos de botella, también pues digamos que por una parte, centralizándonos en la falta de pipeline que necesitamos para que la estrategia funcione al 100%, pero sí es súper necesario porque en estos momentos sí estamos elaborando muchísimos materiales, yo que pues va a ser la apuesta de este semestre también, pero digamos que esas historias en tiempo, no tiempo real, son las que más nos están apalancando los productos y nos están permitiendo tener como esos testimonios de qué forma trabaja la organización y hacia dónde pues estamos visionados. Y finalmente, toda la parte de digital marketing por mil. Digo digital marketing por mil porque es un rol que necesita evolución constante, es un rol que necesita nutrirse en términos de tendencias, nutrirse en términos de no solo tendencias digitales, sino también tendencias de contexto local, de contexto nacional, que también nos permita entender muchísimo más de qué forma podemos pues, brindar este soporte a los productos y que las personas lo vean como una oportunidad de desarrollo que también puede estar aportando a Colombia como país. Entonces, es muy importante que también la persona que se encargue de digital marketing tenga la posibilidad de pues, tener como esa constante alimentación de información dentro de las estrategias. Y ya sería básicamente eso. Listo, entonces no sé si hay alguna pregunta. Pueden hacerlas por el chat o por el audio y ya estamos al pendientes. Vale, pues muchísimas gracias a ustedes por asistir y cualquier cosa saben que pueden contactarnos. Mucho éxito en el proceso. Chao.